Primer día de la organización de Navidad para... Y bueno, pasamos por donde había arbolitos y ya le urge comprar su arbolito. Entonces me quedé hasta el sentido contrario y en línea amarilla, ahí para que amarre la multa. Vamos a ver los arbolitos, a ver qué tal están, a ver si lo compramos aquí o no. Qué rico huele. Gustó ese, pero vale. ¿Por eso te gustó? Por eso me gustó. La verdad es que están muy bonitos, muy, muy bonitos todos. Miren, acá están los más chaparrones. Está bonito, está flacón, pero para una casa chiquita, no tan chiquita, sí funciona. Vean este qué enorme está. Bueno, en relación al muchacho, vean. Está precioso, por supuesto que está tan hermoso. Está un poco caro, la verdad. 3,800, casi 4,000 pesos. Pero no cabe en mi casa, así que por más bonito que esté, este no. Segundo intento para encontrar el árbol perfecto. Estamos en el Parque Morelos. Estamos buscando uno que no esté muy, 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 muy alto. Pero pues que imponga, ¿no? Que imponga y tampoco esté chaparrón. Porque como que no. ¿Ese? Se me hace buen tamaño. Ya elegimos el arbolito para este año. Están poniendo su pie para poderlo parar. Que se vea bonito. Está chuecón, está chuecón. Le tienen que poner una cuña. Cuñota la que le van a poner. Si nos lo llevamos en el carro, en la parte de arriba amarrado, tiene que ir así, cerradito. Entonces, vamos a apostarle a que se vea lindo ya abierto. Y si no, pues nada, no hay problema. Mamá Cositas se encargará de que se vea muy, muy padre. Vamos con mi mamá, que está eligiendo otro árbol para la Navidad de su mamá. A ver, ¿qué dice mi mamá? Que este árbol no va a caber en la casa de nosotros. ¿Cuánto tiene alto? 2.25. No, tiene 2.50 la casa. Oh. Tiene 2.50. 2.50. Yo mido 1.60, pone que aquí son 2. Ah, le cortamos un poquito arriba. Le cortamos el palo que le sobra. Sin albur. Ahí viene lo bueno. ¿Cómo nos vamos a llevar? Yo creo que nos van a tener que vender o regalar unos lazos. ¿Nos van a tener que qué? Regalar unos lazos. No, pues ellos comen. Aquí es cuando mamá Cosita se distrae y te deja toda la chamba, ¿no? ¿Es ese blanco? Sí. Vamos a bajar los vidrios para que lo puedan amarrar. Me viene haciendo falta comprarme una camioneta, mis amores, para que no me vea yo en estos apuros. ¿Sabes qué? Quiero que me amarre primero uno y luego otro, porque uno sí. Me voy a dejar cruzado y otro en otro. O sea, que hagas dos amarres. ¿Sí? Ah, ¿cuánto te ponían? ¿Estás pensando de aquel lado? Sí, para que ahorita que llegue, que me bajen en este lado, sí. Que es este. Ahí va, Ahí. El ingenio del mexicano, ¿eh? Y vean la cara de mamá Cositas. Dirigiendo. Lo bueno aquí es que lo encontramos en el primer puesto y así no nos tuvimos que meter a todo el mercado. Vean, estamos en el Parque Morelos, ya les comenté. Todo eso son puestos de Navidad. Todo eso, nosotros lo compramos acá en el primerito, no nos tuvimos que meter al mercado y pues vamos, estuvimos lo menos expuestas posible.
centavitos, los chalanes, los cargadores, y empieza la odisea. Vamos a entregar árboles. Primera entrega, el árbol de la abuelita, que a ver qué le parece que se lo hayamos comprado. Porque luego cada quien le gusta ir a elegir su arbolito, pero bueno, mi abuelita no puede salir a la calle, evidentemente. Entonces, pues esperemos que le guste su arbolito y que nos ayuden. Creo que me va a tocar cargarlo porque mis primos creo que no están. Hola, tío. ¿Cuál? Ese de acá. ¿Y dónde va a entrar eso? ¿Cómo ve agua ese árbol? Está bonito, ¿verdad? A ver, abierto, ¿qué tal? Bien hermoso. ¿Vieron abierto? No. No quisimos que lo abrieran porque después, ¿cómo lo iba? ¿Para subirlo al carro? Pero está muy pronto, se ve muy pronto. Esperemos que así resulte. Vámonos ahora sí, porque si no se nos marchita el de nosotros. No pueden estar mucho rato en el sol. ¡Let's go! Vean eso. Apenitas quedó. Ahí está el árbol. Vamos a ver si realmente quedó frondosito. ¿Es frondosito? Esperemos que sí. A la altura por lo menos ya le atinamos.